Hola chicos, aquí estamos otra vez, otro día más un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver memes mexicanos de Dead. Madre mía de mi vida, qué ganas tenía otra vez de estos vídeos, por la verdad nos lo pasamos increíble. Así que nada, vamos allá chicos, sin más relleno, sin más dilación, dentro vídeo. Chicos, el canal obviamente es Dead, ya estamos suscritos, tenemos las notificaciones activadas, vamos a darle like y vamos a ver el vídeo. Vamos de una. ¡Ay, el perrito! ¡No! Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like. Tío, no me fastidies. No tenemos amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? Bienvenidos chicos a otro video. ¡Ostras! De memes mexicanos. Así es, gente. Bully Rex. Memes mexicanos. Este es del canal Life's a Meme y literalmente se llama Mexican Meme. Es de febrero 16, 2020. Pero este bueno. ¿Quién dijo que no hay trabajo? No, son personas. No había caído al principio. Esa mamada. Y la misma hace que son el coche y me parto, Tiene rato que ahorita llegaba y no llega. ¿Dónde estás? Es que hubo mucho trabajo, ahora me tocó quedarme más tarde. Si no llegas en 5 minutos, te voy a dar tu vaso aquí, toda tu madre, porque seguro te quedaste hablando con las viejas. Que no, ya te dije que ya voy para allá, hombre. No te agüites, ya llego. Adiós, adiós. Pinche mandilón que eres, güey. No, mi pinche vieja está bien loca, güey. ¡Te estoy escuchando! ¡No! ¡Soldado caidísimo! ¡No! ¡No me lo esperaba para nada! No puede ser. ¡Hola! 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 ¡Ve, la chancla! Pero tú viste eso, mira, mira, se la pasa espectacular. Con el aire, remate, gol, golazo. El flick de la chancla. Fue tan natural, güey. Sí, totalmente, tío. Eso es un hermano y los demás son tonterías. No, Dios mío. No, increíble. Chancletality. El otro es un poquito más largo y está diferente también. Este es de Meme Lord y es de hace 7 meses, pero este nunca lo he visto, ¿eh? Maybe está bueno. ¿Qué hace? Creo que quería otra música y no le llega al altavoz. ¿Qué andas haciendo, güey? Te dije que exprimieran limones en el exprimidor. No. Pero... ¡No! ¡No! ¡No puede ser! No mames, güey. El limón se pone en el exprimidor, güey, y ya, lo cierras, pendejo. Y sigue. Ay, mamá, y sigue. Hazlo tú, güey. ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? That was not your first shot ever. Oye, mi hija de la fregada. ¿Qué le hace? Se quede quieto y no llore. Durante que la mamá. Ah, claro, mira, es buena. Haciéndola... Mira la manica de seguido. Es más fácil para que el niño fique tranquilo todo el día. Güey, qué chingona infancia el chico. Me enteré que estás con ella. Ay. Pues mira lo que te estás perdiendo. Nah, mentira, yo ni me arreglo. No te preocupes de nada. Es la mejor. ¡Estadiosa! Es la mejor. Dice mamá. No. Solo por eso esta vieja vale más que todas. Oh. Solo por esa mamada. Pues trabajando, ¿cómo? Sí, te quiero mucho. Adiós. Estoy trabajando. ¿Eh? Le quiere colgar. Oh, hija de tu perra y bomba madre. Estoy trabajando. ¿Qué no me entiendes? A ratito voy. Déjame trabajar, hija de madre. Bueno. ¿Por qué locura. ¿Por qué colgó el teléfono así? Madre. Vamos a ver lo último.
último que va a ser el Roxas. Escapó. Son los medios mexicanos de este güey. Nice, el Roxas es muy bueno, amigo. Sí. No, vamos a ver este última, de la última semana, a ver qué tal. A ver. ¡No, lo vimos! ¿Te acuerdas? No. No mames. No. Mira, pues, el pendejo. Así se hacen los pasteles. Chequen el Manolo. Ay, mira qué guay. Le pego una mordida, Manolo. Ah. A Wii Wii, mira. Quítatelo rápido, quítatelo rápido. Compañero, que te vas a esto, acá. Amigo. Bye, bye, pestañas. No, esto es horrible, tío. Ay, que se lo muerde. Sí. Madre, el diploma. Tal cual, tanto estudiar para graduarse. Mira cómo acaba, Dios mío. Y no lo suelta el perro, ¿eh? No lo suelta. Grande el perro. ¿Cómo? Que está firmando el casamiento. No. Bueno, o sea, lo mejor fue que le siguió la canción. Tío, no sé por qué pensé que era un colegio o algo. No, nada que ver. Pero claro, no me cuadraba. Debería ser el profesor el que estaba sentado. Oye, creo que nos tocó juntos en esto de la exposición. Entonces, pues vamos a ponernos de acuerdo. Igual, si quieren, yo decoro, hago lettering y todo eso. Si no saben, pues es como hacer letras bonitas, cursivas y así. Pero es que tengo muchos colores y muchos. Igual, si quieres, te los enseño. Mira, con que podemos empezar, ¿no? Tengo también estos gises para decorar. También están estos. ¿Qué verga te pasa? Pero no te he enseñado mi colección de marcadores. Mira, o sea, al igual con esto podemos decorar. Mira, podemos decorar. Güey, la morra de los plumones se mata si ve esto, güey. 100%. Mándaselo sin contexto. Y no, no, o sea, nos va a quedar super cool, te lo prometo. Se lo queda, madre mía. ¡Ah, el coche de Cars! Se ha estrellado. ¡A la verga! A ver, ¿de dónde salió la señora? ¡Digo yo! ¡Digo yo! ¿De dónde madre salió la señora? Oye, okay, primero analicemos que esto es el... ¿Cómo se llama el de Cars? ¿Cómo se llamaba? El mate, no me acuerdo. Mate. Mate. O sea, ¿qué verga con eso primero? Vale, choca, ok. ¿Y la señora? Pero... ¿A qué ¡es viene? Que ya se cayó de arriba! ¡Es claro. que no! ¿De dónde estaba? ¡Ya se estaba cayendo! ¿A qué viene? ¡Mira! ¿A qué viene? ¿A qué viene? Pero ni siquiera empezó a correr. ¿Y por qué empezó a correr? ¡Qué verga! Oye, ahorita nos paró el federal. Y me quería chingar que porque venía periqueado. Estaba bien pendejo. ¿Dónde voy a venir periqueado? Y se me nota. Sí, güey. Pinche viejo me pegó con las manzanas. ¿Qué huevo le metió con las manzanas? Tal cual. Nosotros, el estacionamiento es de nosotros, pero él para que se mete aquí. Habiendo tanta pinche calle en todo el cercado. Aquí no se anda metiendo. ¿Qué? Aquí está estacionamiento, si yo quiero me estaciono aquí, donde quiera. Porque es de nosotros, ¿qué? No, exclusivo, yo pagando en el terreno aquí. La va a atropellar, oiga, es que respete el estacionamiento. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡No! ¡Se le metió dentro! Se le metió en el coche. ¡No, vete, tía! ¿A dónde se va? Es que debe respetar el estacionamiento. Se le metió en el coche. ¿A dónde se la lleva? No sé. Pues ese pinche viejo se vino a estacionar aquí y mi tía atravesó el carro y todo se está quejando. Allá. Se la llevó mi tía. ¡Qué verga! ¡Qué random! ¿Cómo se puede llevar? Señora, ¿pero qué? Se la llevó mi tía. No lo entiendo. Mira, pues. Me la comí. La co... No, ¡es una manzana! ¡Vamos a la comida! ¡Dios! Vale, que vayas al súper y compres un cacho de... O sea, que compres el pan y te comas un cachito, vale. Claro, pero es que la manzana... Bueno, yo me tengo ido al súper, o sea, a comprar, yo que sé, una bebida, lo que sea, un agua, lo que sea, beberla casi entera y luego pasa el bote. Pero una botella de agua que tiene código barras, es que ya, pesa la manzana. Ya.
¿Y este? Güey, todavía pregunta la morra, güey. Todavía pregunta que si se la comió. Ya, la hora. El momento de, o sea, la reflexión de la morra, güey, de que, verga, ¿qué estoy haciendo con mi de cajera, hijo de su puta madre, en un puto Walmart de mierda? Aguantando esta gente de mierda, güey. Estoy hasta la madre. Por Dios. Por no acabar la prepa. ¡Qué verga! Se la liaron. Se la liaron los guisantes o lo que sea eso. Guisantes no son, no sé qué son. Ah, si no, sí le dobló las rodillas, cabrón. Sí, totalmente. Quedó bien sentadito el vato, güey. Quedó bien sentadito. ¡Ostras, jaripeo! ¡Mira, jaripeo! ¡Hola, hola, hola! Monstruo de los Power Rangers esperando que termine de transformarse para empezar a pelear. ¿Cómo? Es que no vi nunca los Power Rangers, chicos. Yo tampoco, la verdad. Bueno, un par de veces quizás. Sí se mamaron, Sí se mamaron con ese. Sin me imagino que tardan mucho en cambiarse. Fueron de parte del Roxette, así que no se los olviden. Nice, la verdad que sí. Increíble, pero chicos. Pero también. Suscríbanse al mío para la ¡qué susto! Me dio pensado que me había petado todo, tío. Ya, yo también, qué heavy, tío. No, pues sí, chicos, suscribiros. Después del susto que me acaba de dar pensando que me había petado la pantalla, que me había petado el ordenador. Dios. Muy bueno los vídeos de Death, tío, me encanta. Increíble. Y me encanta cómo lo reacciona él, aunque totalmente, no se le vea la cara, o sea, totalmente. Lo que dice es nice, o sea, lo duplica por y su risa cinco. Es buenísima, sí, lo mejor. Su risa es increíble. Qué nice, chicos, así que nada, si queréis más vídeos así, dejadmelo en los comentarios, deja tu like, suscríbete para más y nos vemos en el próximo vídeo. Llamo a todas las horas, hola, wow. Me dice que no, que estás sola, hola, wow. Adicto como la mambola, hola, wow. Se mueve y se mueve, no solas, hola, wow. Me llamo y tengo el teléfono apagado.